Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Bienvenido a esta edición en vivo de Noticiero 4 a través de la pantalla de Sao TV. En la jornada de este día martes 2 de septiembre 2020. Llevando la información, actualidad de lo que pasa en San Antonio, las grutas y el puerto del Este, en una jornada soleada con un poco de viento en la costa del Golfo. Y bueno, mucha información, mucha actualidad de lo que surge del plano local y del plano provincial. Vamos a ir repasando primero datos del tiempo que tenemos aquí en la costa del Golfo San Matías a esta hora, con imágenes de calle Belgrano, allí frente al supermercado conocido aquí de nuestra localidad. Y voy a completar datos del tiempo primero. A esta hora, según la página, tenemos 13 grados una décima, la actual que tenemos en San Antonio Oeste. La humedad es del 42%, viento del sector noroeste a 37 kilómetros, con un cielo ligeramente nublado. Visibilidad es normal, 30 kilómetros, y la presión atmosférica 1024.1 en hectopascales. Reitero la temperatura actual, 13 grados una décima. Hay que recordar que la mínima de hoy se dio a las 8 de la mañana, con 2 grados 5 décimas, una sensación térmica de 1 grado 9 décimas. Esto fue a las 8 de la mañana. La máxima estimada para hoy sería de 16 grados. Por lo pronto, el pronóstico para la tarde de hoy está dando cielo parcialmente nublado, con viento del sector noroeste entre 23 y 31 kilómetros. Puede haber algunas ráfagas de viento en la tarde de hoy, esto lo marca la página del servicio meteorológico, entre 42 y 50 kilómetros. Por la noche está dando cielo parcialmente nublado, viento del sector norte entre 23 y 31 kilómetros. Esto es lo que está en este momento diciendo la página con respecto a datos del tiempo aquí en la costa del Golfo San Matías. Vamos a repasar también en cuanto a lo que es tabla de marea en la jornada de hoy, mientras vemos una imágenes ya de cómo está el balneario allí en las grutas, imagen entre quinta y sexta bajada, con esa cámara mirando hacia el sector este, recordando que la tabla de marea de hoy dio que a la hora 12-13 minutos fue la pleamar, ¿sí? 12-13 minutos, 8 metros 30 centímetros, y la baja mar va a ser a la hora 18-36 minutos, 1 metro 07 centímetros. Reitero, la segunda pleamar, no, la primera pleamar del día de hoy se dio a la hora, en este caso, 12-13 minutos, con 8 metros 30 centímetros, bajamar 18-36, 1 metro 07 centímetros. Bien, así están las grutas a esta hora, con una jornada soleada y, como decíamos, un poco de vientos tenemos ya aquí en la costa del Golfo San Matías. Vamos a ir metiéndolo primero ya con un reporte epidemiológico del municipio de San Antonio Oeste, reporte epidemiológico de la jornada de ayer, primero de septiembre, reporte de la hora 20. En este caso vamos a repasar en el parte de ayer, aquí en pantalla también está. San Antonio tiene actualmente 87 casos activos, 301 personas aisladas y 61 recuperadas. Abro aquí el parte y, de acuerdo al informe suministrado a la hora 20 de ayer, primero de septiembre, por las autoridades del Hospital de San Antonio Este y Las Grutas, el COEM brinda el presente reporte epidemiológico del municipio de San Antonio Este. Son 12 nuevos casos activos, 11 en San Antonio Oeste, 1 en Las Grutas, esto figura en la parte de ayer, 6 por PCR y 6 por CCE. 12 descartados en la jornada de ayer, 12 descartados, 10 en San Antonio Oeste y 2 en Las Grutas. Hablamos de un recuperado, estamos hablando del parte de ayer, 301 personas aisladas, asintomáticos, con domicilios, 281 personas de San Antonio y 20 de Las Grutas. Un paciente en la unidad de terapia intensiva en Viedma y 5 nuevos hisopados en espera de resultado. Este es el parte de ayer que tiene el Comité de Emergencia Municipal, parte de la hora 20
del 1 de septiembre que se está dando. Bueno, allí están los números, 87 activos tiene San Antonio Este, 301 personas aisladas y 61 recuperados. Bueno, habrá que estar atento al parte de hoy, que nos depara también en materia de información y actualidad que está suscitando en el minuto a minuto, también que lo estamos notando aquí en nuestra localidad con casos que van haciendo, ya que va transcurriendo en el mediodía de hoy. Los vamos metiendo con la información, los vamos metiendo con la actualidad, ya en este martes 2 de septiembre, en el Día de la Industria Nacional. La nota tiene que ver con el ministro de Gobierno y Comunidad, Rodrigo Buteler, en este caso, que hace referencia en cuanto a camas y elementos que hace contra esto para paliar esto de la pandemia. Bueno, cabe recordar que la provincia de Río Negro está pasando por un difícil momento en toda la provincia, la falta de lugares y camas, y bueno, en este caso también hablamos de elementos de terapia intensiva. Bueno, de estos temas hablaba el ministro de Gobierno y Comunidad, Rodrigo Buteler. Sí, efectivamente hoy el Departamento General Roca, en función de la escalada en los contagios que ha tenido las últimas semanas, se ha habido estresado el sistema sanitario en cuanto a la ocupación de camas, tanto intermedias como terapia intensiva, pero la provincia de Río Negro cuenta con un sistema interhospitalario donde, en caso de que no haya camas en algún nosocomio del Departamento General Roca, se hace el traslado correspondiente a otra localidad de la provincia. En este caso, en el día de ayer, se tomó la decisión de que un paciente que necesitaba una cama de terapia intensiva sea trasladado mediante un avión sanitario a la localidad de Viedma, donde había camas disponibles, ¿no? Tengamos en cuenta que en el sistema sanitario provincial, entre el público y el privado, hay una ocupación de camas UTI de alrededor de un 70-75%. Se habla de un refuerzo en la cantidad de camas de unidad de terapia intensiva desde este inicio de pandemia. Sí, por supuesto, desde que inició la pandemia nos hemos visto en la necesidad de reforzar el sistema de camas de terapia intensiva. Hemos triplicado su cantidad desde el inicio. Por un lado, hemos incorporado más de 408 trabajadores del sistema sanitario para poder cumplir con esa demanda, y por supuesto hemos incorporado estas camas que recién decía, ¿no? Y esto tiene que ver también con el esfuerzo del Gobierno Nacional de habernos provisto de respiradores para ello. Un tema también actual es la posible utilización de protocolos para definir la utilización de camas en caso de falta de disponibilidad, o más conocido como triage. Sí. ¿Qué hay al respecto de eso? Sí, por supuesto que ese protocolo existe, como existe en todos lados, para los casos que sea necesario. Hoy en Río Negro podemos decir que no hemos tenido la necesidad de usar ese protocolo porque siempre hemos tenido camas disponibles para todos los pacientes y hemos garantizado la atención de cada uno de ellos. ¿La provincia asegura la atención de los pacientes en cada punto, en cada hospital? ¿Está funcionando bien esta red intrahospitalaria? Sí, por supuesto que está funcionando bien. Tuvimos un caso bastante relevante y mediático hace muy poco tiempo, que se hablaba de que no se había podido conseguir cama. Bueno, lo que hay que decirle a la gente para que se quede tranquila, que en ese caso puntual se consiguió cama, que era un paciente de la ciudad de Fernández Oro, y se consiguió cama en la localidad de Allen, que queda a unos 15 kilómetros de la localidad, donde hoy se encuentra internado en terapia intensiva. Por lo tanto, hoy no ha habido ninguna situación en la provincia que hayamos tenido que utilizar alguno de esos protocolos, sino que se ha garantizado las camas para todos los pacientes. ¿La provincia adquirió más respiradores para reforzar la unidad de terapia intensiva en estas circunstancias? Pero se encuentran varados en la aduana, como es de público conocimiento. ¿Qué novedad hay al respecto de esto? Sí, por un lado, el Gobierno Nacional, como decíamos de un principio, tomó la decisión de alguna manera de hacer la compra de los respiradores y ir distribuyéndolos a cada una de las provincias. Nosotros hemos recibido varios respiradores de parte del Gobierno Nacional, que ha sido los que nos ha permitido de alguna manera triplicar esta capacidad de camas, y a su vez nosotros desde el primer día de la pandemia iniciamos una compra con recursos provinciales de 50 respiradores, que hoy estamos haciendo todos los procedimientos de rutina frente a ANMAT y a la aduana para que en los próximos días estén llegando a la provincia. Bien, continuamos en este primer bloque, en esta edición en vivo de Noticiero 4 por la pantalla San TV, en este martes 2 de septiembre 2020. Comenzamos a meternos en información y actualidad de lo que pasa aquí en San Antonio. La nota tiene que ver con el responsable del área de servicios públicos de la comuna local. Estuvimos dialogando con Martín Millán acerca de la problemática que había suscitado producto de un reclamo de gremios con respecto a indumentaria adecuada para el personal de recolección de residuos de aquí de San Antonio Este. Ayer se vieron impedidos salir porque, según los gremios, faltaban elementos. Bueno, le consultamos a Millán, subsecretario
de Servicios Públicos, que es lo que había suscitado que ayer no se hizo el servicio de recolección. Esto decía Millán. Bueno, la verdad que, es decir, la indumentaria ellos lo tenían, tenían sus mamelucos, tenían su barbijo, tenían sus guantes. Lo que ellos me anexaron al pedido, que nosotros la semana anterior le habíamos dado, son unos chalecos que son reflectarios, son unas tiritas de reflectario para agregarle a los chalecos eso. Así que bueno, no me habían llegado en el día de ayer, pero ya se lo habíamos entregado la semana anterior. Bueno, en el día de ayer no la tenían, así que bueno, por la cintita esa reflectaria, bueno, se decidió postergar la recolección para el día de la fecha de hoy. ¿Pero finalmente se le pudo entregar los elementos que requería el personal, Martín? Sí, sí, bueno, a ver, esos chalecos vendrían a ser, son unas cruces que tienen reflectario, eso se usa de noche. Tenían los elementos los chicos, lo que me anexaron eso de las cintas reflectarias. Bueno, hoy ya las tenemos acá, a los chalecos eso, pero bueno, siendo que trabajan de día no lo necesitan porque eso lo usas a la noche. Así que en el día de ayer a la noche decidimos con el gremio, con los chicos, nos pusimos de acuerdo en hacer la recolección hoy a la mañana a las grutas. Bien, en cuanto a por allí también algunas objeciones con respecto al tema horario, Martín, porque por lo general el servicio de recolección de San Antonio se hace en horario nocturno, pero después en este decreto que ha hecho el intendente se llevó a hacer por la mañana, que por allí no era acorde porque quedaba muchos residuos, inclusive también en las grutas. ¿Qué hay de esto, objeciones con tema horario? Bueno, la cuestión, nosotros... cuando tuvimos el primer chico que tenía COVID en San Antonio, lo que tuvimos que hacer es una... En San Antonio, perdón, en lo que es en la recolección, tuvimos que reestructurar el sector por una cuestión de que tuvimos que helar 7 personas de la recolección, así que reestructuramos todo el trabajo de la recolección, así que... Nada, habíamos arreglado un horario por la mañana en San Antonio, por la mañana en las grutas y por la mañana en el puerto. A medida que iban pasando los días, veíamos que en San Antonio, por ejemplo, había barrios que vos pasabas a las 7:30 de la mañana y había gente que no sacaba todavía la basura, capaz que te la sacaba a las 9 y nos quedaba toda la basura... ahí, así que los perros la rompían, o sea, estaba más sucio el pueblo. Así que bueno, tomamos ahí, charlando con los chicos, tomamos la determinación de volver a la noche para que sea mucho mejor el servicio, ¿no? Porque es decir, no sé, pasábamos por el barrio Magisterio a las 8 de la mañana. Te tenías que levantar a las 7:30 para sacar la bolsita, o si la sacabas a la noche, los perros la rompían, así que bueno... Ir sobre la marcha, viendo cómo iba el trabajo, así que bueno, estamos haciendo unas modificaciones, que bueno, eso va a salir en prensa municipio, que bueno, estamos trabajando para brindar un buen servicio, ¿no? Martín, esto es lo que tiene que ver en cuanto a servicios públicos, hablamos de recolección de residuos y ponerse de acuerdo con el tema indumentario y todo esto. En el área misma, estos días, a pesar de época de pandemia, ¿se sigue trabajando con mantenimiento de calle? ¿Qué otro trabajo se está haciendo en San Antonio? Pero después consultó un poco las rutas también. Bueno, estamos haciendo, como ya lo habíamos anunciado, estamos haciendo rellenos de calle donde se inundaban. Por ejemplo, acá en una mueblería cerca, estamos abovedando las calles como para que la lluvia no quede en el medio y se hagan todos esos charcos habituales. Así que bueno, estamos en varios puntos de nuestro pueblo, e incluso en las grutas, arreglamos la calle Banco Lobo, la Banco Lobo es la que queda atrás de la Escuelita Verde, intransitable, pusimos más de 15, 20 bateas ahí de relleno, hicimos la Futaruín también, que era una calle intransitable, que si no tenía una 4x4 no entraba a tu casa. Así que estamos mejorando día a día, bueno... las calles como para que cuando nos agarre la lluvia salgamos lo menos ileso posible, ¿no? Martín, en cuanto al tema riego, ¿está funcionando bien San Antonio? ¿Está faltando agua? Porque muchas veces
por ahí se ha visto también, principalmente los fines de semana, ¿no está funcionando el servicio de riego los fines de semana o fue este fin de...? No, la cuestión del riego, bueno, como nos pasó la semana pasada, que había un caño roto, un caño madre roto de arsa, así que también estuvimos ayudando a la gente de arsa. Ahí aprovechamos nosotros a limpiar el reservorio nuestro y bueno, hoy está andando con normalidad el riego. Bien, continuando con esta nota que manteníamos con el subsecretario de Servicios Públicos de la comuna local, Martín Millán, también se le consulta acerca de una máquina municipal que estaría contratada en Álcalis de la Patagonia. Hablamos de una máquina Bobcat. Bien, hay un contrato prestando servicio a una máquina municipal, pero a todo esto, el conductor de esa máquina, en la mañana de hoy, ha dado positivo de COVID-19. Como esto también se está mirando desde la órbita de Servicios Públicos, esto decía el subsecretario de dicha área. Sí, bueno, Alpat nos alquiló por una semana la máquina, así que... ¿Qué máquina? ¿Hablamos de una máquina? La Bocap. Así que nos alquiló la máquina esa semana. Quédense tranquilos porque ya hemos visto varios comentarios, qué hacía la máquina, qué sé yo, todos los papeles como tiene que ser. Tanto Alpat, es decir, una empresa privada, pero a donde no tenés el guante, la protección, esto, lo otro, el seguro del vehículo, el seguro del chofer, no entrás, así que se quede tranquila la gente que el tema de papeles y todo eso, el alquiler fue todo legal. La consulta viene que prestando servicio una máquina municipal a una empresa como la Alcaldía Patagonia. ¿Sabe por qué vienen las objeciones, Martín? En este caso también porque ahora es como reguero de pólvora sobre este mediodía de que el conductor o se tiene que ir a cuarentena, ha levantado fiebre el conductor de esa Bocat. ¿Qué tiene usted en forma oficial también de estos hechos que se está diciendo a través de redes o inquietudes? No, el conductor dio positivo a COVID. Así que bueno, ya Salud está interviniendo en todo eso. Ya después Salud nos dirá quién estará aislado, quién no. Pues ya es trabajo de ellos, que venimos haciendo un buen trabajo. Lo hicimos con lo de la recolección. Y hoy estamos, la verdad, los chicos dados de alta ya están reincorporados, ya están trabajando. Así que la verdad que felicitar también la labor que hace Salud porque... impecable todo lo que está haciendo, así que bueno, queda todo en la mano de ellos, cuando ellos nos digan este puede, este no, este, así que bueno, estamos esperando el llamado de ellos. Martín, pero vuelvo a repreguntarte, entonces, Vodka que trabajaba, prestaba servicio de Alcaldía Patagonia, a su vez ahora nos encontramos también que el conductor de esa Vodka ha dado positivo, este joven es un empleado municipal, ha tenido contacto con su familia, pero me imagino también el traslado, ¿corría por gente de Alpat o corría por gente de la municipalidad que los trasladaba hasta allá hacia la empresa, Martín? Porque acá, ahí donde también entramos a ver un poquito. No, bueno, fue el traslado, lo hacía el municipio con un chico de las rutas, así que bueno, por eso mismo, eso ya después queda en Salud Pública, porque cuando hace todas las averiguaciones, te dice Martín, este tiene que estar aislado, este tiene que estar aislado, este puede seguir trabajando, como lo hicimos con la recolección. Hoy en día tenemos nuestros chicos sanos, así que bueno, estamos en óptimas condiciones en eso. Y este caso puntual, bueno, ahora cuando lo termine de concretar Salud Pública, veremos quién tendrá que quedar aislado y quién no, así que bueno, y esperar la buena recuperación de los chicos, ¿verdad? Martín, uno siempre anhela el deseo de pronta recuperación al personal, ¿no? Y vos me decís, en este caso... Me confirma, máquina contratada, en este caso este muchacho que maneja esta máquina ha dado positivo, esto fue en el día de hoy, te lo transmitieron, y este chico contacto en la localidad o ha sido dentro de la empresa, también eso lo va a confirmar Salud Pública, entonces para tener un poco más de tranquilidad, porque ahí es donde empezamos a mirar todo, inclusive los mismos empleados municipales de las grutas me estaban diciendo. Sí, pero bueno, él no tuvo contacto con los chicos de las grutas, porque estuvo la semana pasada, toda la semana, trabajando en la empresa Alpat, así que bueno, también llevar tranquilidad a eso,
Pero bueno, ver también después qué nos dice Salud, a ver quién tiene que quedar aislado y quién no. Así que bueno, nosotros trabajamos sobre eso, ¿no? Martín, desde ya te agradezco y ha sido muy amable de tu parte, ¿eh? Bueno, muchas gracias, Carlito. Bien, con 13 grados. Una décima la actual que tenemos en la costa del Golfo, la humedad del 42%, viento del sector noroeste a 37 kilómetros. Continuamos en este segundo bloque, en esta edición en vivo de Noticiero 4 por la pantalla de Sado TV, en el Día de la Industria Nacional. No está pasando por un buen momento la industria nacional. Seguimos completando más información, más actualidad, y la nota está relacionada también en cuanto a reclamos que hicieron los gremios que nuclea el personal municipal en cuanto a los gremios. En este caso la nota es con Mario Pesati, responsable de la delegación de ATE San Antonio. Daba su opinión con respecto al por qué no salir anoche en la recolección de residuos del personal. Esto decía Pesati. Bueno, viene esto históricamente, venimos reclamando todo esto desde otros gobiernos también, el tema de la falta de indumentaria, de elementos para poder realizar las actividades que corresponden a cada lugar. Con esto también se maximiza, ¿no?, todo lo que es el tema por el COVID-19, el resguardar a los compañeros por la actividad que realizan. Así que en el día de ayer nos hicimos presente ahí en la Municipalidad de San Antonio Este por todo este tema que estuvimos hablando, y bueno, no contaban con los elementos como para poder salir, así que estuvimos charlando con los compañeros ahí de manera informal y tratando de respetar lo más posible todo lo que es el tema del protocolo, y se decidió no salir hasta que no tuviéramos los elementos correspondientes para poder realizar la actividad, y bueno, de manera segura, ¿no? Así que... Perdón, ¿qué elementos de seguridad requería el personal para salir a trabajar ayer en el servicio de recolección aquí en San Antonio, como también eso afectaba a la gente de las rutas? Sí, también a la gente de las grutas, todo el personal de lo que es acá San Antonio y las grutas, y también, bueno, esto también tiene que llegar a los compañeros del puerto de San Antonio Este. Bueno, lo que faltaba era el tema de lo que sería el mameluco ese descartable que están usando por ahora hasta que lleguen los de tela, y también faltaba, digamos, el chaleco refractario que tienen que usar los compañeros para poder trabajar, sobre todo en horario nocturno, ¿no?, como se quería plantear desde un momento, que nosotros no estuvimos de acuerdo en ningún momento donde se trabaje de noche, porque de noche, sumado a este tema que estamos viviendo, la iluminación no es la correspondiente, está el tema de los perros y así un montón de cosas que perjudican también la recolección y el trabajo de los compañeros, ¿no? Bueno, las objeciones, falta de elementos de seguridad para el trabajo diario que tiene el recolector de residuos, pero también el tema horarios, porque desde la Secretaría de Servicios Públicos se había hecho un horario por la mañana, en estos días atrás, volvería nuevamente a ser nocturno, y cuál es la objeción que viene de parte del gremio en esos horarios, como también después le voy a parar también el lugar, en las rutas también, cómo se trabaja. Bueno, eso justamente las condiciones laborales por las que nosotros creemos que en el horario diurno es el que corresponde, por todo este tema del COVID-19, ¿no? El tema de la iluminación no es la misma en San Antonio y también que en las grutas también es más perjudicial. Consultando también con algunos compañeros que hace mucho tiempo que están haciendo la recolección, se dijo que en las grutas jamás rindió el tema del nocturno, a no ser por ahí en el verano, que hay que hacerlo, ¿no?, por una cuestión que se desborda todo y que no queda otra y que hay que hacerlo, y bueno, pero es una tarea por ahí especial. Así que creemos que es la mejor manera, ¿no? Esto es lo que se acordó en el día de ayer. Nosotros labramos un acta donde definimos todo lo que se charló dentro de lo que fue esta reunión que tuvimos con el señor Millán, donde, bueno, se acordó justamente esto, ¿no?, que se vuelva a partir del lunes a la recolección al horario de mañana, y bueno, también las garantías de poder tener estos elementos de seguridad. Por eso anoche no se salió, porque no estaban los chalecos refractarios, así que se decidió ahí en esa asamblea improvisada poder salir en el día de hoy a partir de las 6 de la mañana.
Mario, pero de todas maneras, cuando se hizo el parate, cuando dio un personal de recolección de residuos, dio positivo, también en esos días se paró y se le había entregado algunos elementos y los chalecos refractarios. ¿No se le había dado o qué hora no se le había entregado? Los elementos, por ejemplo, lo que es el mameluco es descartable. Vos salís a correr y se te rompen todo. O sea, te dura un día. O sea, por eso que se estuvo charlando de que poder conseguir los de tela, para que, bueno, hay que lavarlo todos los días, por supuesto, pero van a durar más y es más cómodo para trabajar porque transpirás todo con eso. El tema de los chalecos refractarios realmente desconozco. Creo que la municipalidad, en un elemento primordial, tiene que llevar un registro de la cantidad que hay y a quién se lo entregan. Porque creo que eso no es para andar comprándolo todos los días, digamos. Nosotros como sindicato exigimos que esté. Ahora, ellos tienen que saber de qué manera van a resguardar los elementos que cuestan mucha plata y es plata también de los contribuyentes. Así que creo que ellos tienen que ver de qué manera esos chalecos refractarios vuelvan todos los días para hacer la recolección. De todas maneras, ¿se subsana esta inquietud entonces? Sí, sí, hasta ahora viene todo bien, a partir de ahora creo que van a andar las cosas un poco mejor. Nosotros no nos hacemos para poner palo en la rueda a nadie, no queremos perjudicar a nadie, sabemos que por ahí estamos en una época complicada, pero justamente por eso reclamamos las condiciones laborales de todos los compañeros. Bien, continuamos en este segundo bloque, en esta edición en vivo de Noticiero 4 por la pantalla Sado TV, completando más información, más actualidad. Bueno, los gremios también se expresaron ante todos estos hechos que son de dominio público, la posibilidad de dialogar con el responsable de la delegación de UPCN, Marcelo Calleja, que también hacía declaraciones con respecto a estos hechos. Esto decía Calleja. En realidad recibimos el llamado del grupo de compañeros de la recolección de residuos del bañero y las grutas, preocupados porque, bueno, se les iba a informar o se les había informado de un par de cambios en horario y de tareas a los cuales no se había consultado con ellos, que se había impuesto, y bueno, quisieron saber que no estaban de acuerdo, y a las 8 de la noche, el momento que tienen que salir, venir a tomar turno, bueno, se pidió tener una reunión con Millán para hacerles saber el pensamiento de los trabajadores, porque la idea era que salieran esa misma noche, la noche de la noche, a trabajar, y no tenían las medidas de seguridad correspondientes, no se podían conseguir las medidas de seguridad correspondientes, a lo que nosotros dijimos que nos parecía que no correspondía. Así que, bueno, estuvimos... los compañeros inclusive pudieron dar su parecer adelante del funcionario, el funcionario escuchó y bueno, se decidió volver atrás esa idea y mantener el horario como venía sucediendo. Marcelo, la objeción de la falta de elementos de seguridad y la objeción también con respecto al tema de horario, ¿cómo se hacen los horarios de recolección de residuos? En este caso, sabemos que la semana que había cerrado se había hecho por la mañana aquí en San Antonio. Después el subsecretario de Servicios Públicos volvía nuevamente a la noche, y en el caso de las grutas también hubo objeción en cuanto a los horarios y los elementos que faltaban. Sí, en realidad no había elementos de seguridad para que los compañeros salieran a trabajar en la noche de anoche, pero además también se estaba diagramando un cambio, o sea, se había suscitado 2 semanas antes un problema con compañeros cuando estuvo... el compañero con COVID, habían puesto en cuarentena a 8 compañeros, entonces se le pidió a estos trabajadores de las grutas que vinieran a cubrir el servicio a San Antonio Este, cosa que hicieron, ¿sí? Acompañando la necesidad de la municipalidad, pero bueno, después en la noche a noche quedó de que supuestamente estos compañeros de las grutas no iban a hacer la recolección, sino que como se necesitan ahora trabajos para el mejoramiento, para preparar las grutas para la temporada, que iba a ser de barrido de calle, de pintada de cordones, de pintar los caños del alumbrado público,
que iba a ir el camión de San Antonio con los compañeros de San Antonio a realizar la tarea de recolección, y estos recolectores que son de las grutas o que trabajan en la dirección de las grutas iban a encargarse de eso, de esas otras tareas. Por supuesto que los compañeros dijeron, no, nosotros somos recolectores de residuos, ¿sí? Es la tarea que venimos desempeñando hace mucho tiempo y queremos mantener esa situación, porque bueno, inclusive tienen un plus por recolección de residuos que el funcionario dejó entrever de que no le iba a sacar los plus, pero iba a hacer otra tarea. Por supuesto que no, porque nosotros queremos que si el compañero realiza una tarea que corresponde a un plus, la realice, ¿sí? Y no que realice otra cobrando el plus, porque si no seguimos con la ilegalidad que siempre estamos acostumbrados que da vuelta en la municipalidad. Entonces, bueno, con buen criterio entendió la postura de los trabajadores y quedó todo como estaba. Los compañeros salieron hoy a la mañana y van a, inclusive, a pedido de los trabajadores, porque estaban realizando la tarea 2 días a la semana, los mismos trabajadores dijeron que no estaban pudiendo completar toda la planta urbana de las grutas, que fueran 3 días. Así que van a trabajar lunes, miércoles y viernes, vuelvo a repetir, a pedido de los compañeros municipales, ¿sí? Y van a realizar la tarea 3 veces en la semana en horario de mañana. Esta anomalía ya se venía viendo tiempo atrás, la habían planteado, cuando se detectó que el primer caso también de COVID dentro del plantel de recolección de residuos, los elementos de seguridad que se habían pedido. ¿No se cumplió entonces con eso pautado en cuanto a elementos de seguridad? Llámele, no sé, la ropa adecuada, el chaleco, que lo que es también guante, todo eso, ¿no se había cumplido? Bueno, a ver, nosotros hace creo que más de 10 días sucedió el primer caso de COVID en un compañero municipal. En la noche de anoche le entregaron los mamelucos al recolectores de residuos del bañero de las grutas. Prueba más clara que no se había cumplido. Pero además, cuando uno trabaja de noche, tiene que tener ropa refractaria, ¿sí? Y anoche no tenían chaleco refractario. Sí, aducen de que bueno, que se lo entregaron, pero que los compañeros no... Bueno, a ver, busquemos la forma, ¿sí? De obligar al compañero a que utilice la ropa de seguridad, que lo entienda. Pero entreguemos la ropa como corresponde, porque si no es este circulito que nunca se cierra, es decir, no te doy la indumentaria, te doy de a poco la indumentaria y entramos en eso. Uno la usa, el otro no, uno la tiene, el otro no. Entonces, hay que regularizar y encontrar situaciones o soluciones de fondo, no parche, porque si no vamos a seguir en la misma situación siempre. Por lo que vos se sigue parchando, ¿te acordás que habíamos planteado tres inquietudes respecto a que había recibido indumentaria tiempo atrás, hace... Me atrae la gente del cementerio, ¿te acordás? Que después una parte faltaba para servicios públicos, pero que también faltaba lo administrativo. El tema de indumentaria es un tema a tener siempre en cuenta, porque uno mira siempre el servicio público, y como en este caso, el cementerio, pero los administrativos también iban a recibir indumentaria. ¿Finalmente recibieron o hubo un dinero destinado a la indumentaria? Estamos en el mes de agosto. Terminó agosto, estamos 2 de septiembre. En realidad estamos 2 de septiembre, bien, ahí está entonces, más a mi favor. Nosotros hemos hace un par de días presentado una nota solicitando el pago en efectivo a los trabajadores que todavía en esta fecha no han recibido la indumentaria de 8.000 pesos como suma, incluyendo a los trabajadores de la administración que siempre son los últimos en recibir la indumentaria y nunca lo logran. Entonces, como sabemos que va a pasar más tiempo y los compañeros no van a recibir la indumentaria, pedimos que se haga en efectivo. Porque en marzo teníamos una mesa de paritaria para discutir este tema, lamentablemente salió esto de la pandemia, no nos pudimos sentar en paritaria todavía y ese tema quedó pendiente. Entonces nosotros en forma escrita le pedimos al Secretario de Hacienda que se haga efectivo el pago de la indumentaria de los trabajadores municipales que al día de hoy no recibieron la ropa, que se haga un pago de 8.000 pesos en lo que resta del año, antes de que termine el año. Pero todavía se ha llegado a un acuerdo entre gremio y el Ejecutivo, todavía no firmar ese acuerdo. No, todavía estamos esperando, presentamos la nota para ver que si nos van a pagar a los administrativos, todavía no hemos recibido respuesta. Supuestamente están evaluando esta situación, pero a ver, de alguna manera los compañeros tienen que o recibir la ropa en tiempo y forma o recibir el efectivo en tiempo y forma. Bien, continuando con esta nota con el responsable de UPSN, Delegación San Antonio, Marcelo Callejas, dialogamos también acerca de un contrato de un personal municipal que había bajado en pleno DNU, ¿no?
decreto nacional de urgencia, donde prohíbe también terminar los contratos, desvincular a personas. Bueno, una de las inquietudes que se plantea dentro del gremio hacia el Ejecutivo Municipal, estas novedades también lo planteaba Callejas. En realidad, Carlitos, para nosotros no es una gestión u otra. Es trabajador municipal a partir del momento que ingresa a la municipalidad. ¿Sí? No lo ubicamos en una gestión u otra. Y más cuando pasa 6 meses de contrato continuo, que creemos de que eso ya le da cierta estabilidad al trabajador. Bueno, el compañero municipal, que en este momento, con un decreto nacional, fue dejado cesante, se le bajó el contrato el día 1 de julio del 2019. Además, se dejó sin contrato a este compañero, estando con un certificado médico que venció el 13, que vencía en realidad el 13 de julio, ¿sí? Y además, son los tres puntos que nosotros marcábamos en una nota que presentamos al Ejecutivo, en realidad a Recursos Humanos, pidiendo la reincorporación de este trabajador, que son, está en tiempo de pandemia, hay un decreto nacional que no permite dar de baja, con certificado médico que vencía 12 días después de que fue dado baja su contrato, y además que tiene 1 año y 2 meses de contrato continuo en la municipalidad. Entonces, son esos tres puntos que nosotros marcamos, por ahí se dijo de que queremos defender lo indefendible, nosotros queremos defender lo que corresponde, que es justamente lo que está mal, y nosotros estamos para marcarlo. ¿Sí? En otras condiciones hubiéramos hubiéramos decidido otra situación, pero acá nosotros tenemos que marcar que este compañero fue dado de baja y la baja no corresponde por el decreto nacional, por estar con un certificado médico y por estar 1 año y 2 meses sin teniendo contrato continuo. ¿Este contrato quién lo baja? ¿El Ejecutivo Municipal o un secretario del área? ¿Y dónde, en qué área trabaja esta persona? No, en realidad esto, la orden emana cuando nos enteramos, venimos a hablar con la secretaria de servicios, perdón, de Recursos Humanos, y ella nos dice de que había tomado la decisión y que dio la orden fue Martín Millán. ¿Servicio público? ¿Es decir que la persona corresponde al área de servicios públicos? Exactamente. Entonces, bueno, nosotros le hacemos saber a la jefa de Recursos Humanos de que no corresponde, ella dice claramente de que está de acuerdo con lo que nosotros decimos, pero que hay una orden de un superior a la que tiene que acatar. Bueno, vamos a verlo a Millán, le explicamos la situación, dice esto no va a volver atrás, esto no se va a dar marcha atrás, y que si el trabajador tiene que hacerle juicio a la municipalidad, que se lo haga. Entonces, ahí es donde nosotros decimos, pero no queremos seguir perdiendo plata. La municipalidad no está en condiciones de seguir perdiendo plata por un juicio laboral, ¿sí? Que sabemos que lo va a ganar el trabajador porque hay un de todas maneras, como no conocemos demasiado legalmente, ya pedimos asesoramiento al abogado de UPCN, quien está haciendo un escrito para presentar en la municipalidad. Marcelo, está hablando de un caso, hoy por hoy, ¿cuántos contratados todavía tiene la municipalidad que deberían pasar a planta y que andan dando vueltas todavía? Bueno, darte el número sería mentirte, pero estamos hablando de compañeros que están desde 2015 a la fecha, y que también tenemos que remarcar que, y esto no nos contó nadie, lo vivimos nosotros el viernes pasado, siguen contratando gente. El viernes pasado llegamos a un lugar para tener una reunión y nos encontramos con una persona que dice, es mi primer día, camperita nueva el muchacho, eso sí, porque para los que están trabajando hace muchos años, la indumentaria cuesta mucho voto, pero este muchacho que había llegado ese mismo día al trabajo ya tenía la campera e indumentaria, le habían entregado campera nueva. Entonces, no, vamos a aclarar que no es en contra del compañero, es en contra de la situación que dicen que la municipalidad tiene sobrepoblación de personal y todos los días nos encontramos con gente nueva. Hoy por hoy, ¿ha ingresado mucha gente nueva dentro de las distintas áreas en la comuna? Hablamos, no sé, uno entra en los servicios públicos por lo general, mira ahí, ve la parte administrativa también, o te llevo a zoonosis. Vuelvo a repetirte, Carlito, no sabemos el número exacto, pero sí sabemos que gente sigue entrando diariamente.
Marcelo, te agradezco y estamos en contacto, ¿eh? Sí, bueno, muchísimas gracias, Carlito. Bien, tercer y último bloque en esta edición en vivo de Noticiero 4 por la pantalla de SAU TV. Audio que se retransmite por FM La Radio en el 90.7 MHz, martes 2 de septiembre 2020. Actualizado dato del tiempo de la hora 14, pasaron 28 minutos de la hora 14. El registro marca que tenemos una temperatura de 13 grados 7 décimas, la humedad del 42% y el viento sigue del sector noroeste a 37 kilómetros. Completo más información de cara a la actualidad, de lo que va pasando en San Antonio, las rutas y el puerto del Este. La nota tiene que ver también con respecto a lo que es, en este caso, reunión de comisiones que viene manteniendo integrante del Consejo Deliberante con el Ejecutivo Municipal. Y en este caso estuvimos dialogando con el presidente del bloque Juntos Somos Río Negro. Estuvimos dialogando con el doctor Daniel López acerca también de las comisiones que vienen, la reunión de comisión que se viene manteniendo, consultarle cuándo, qué fecha podría estar sesionando nuevamente el deliberante y su opinión también con respecto de este proyecto o de estos de estas inquietudes que surge del sector de prestadores de servicios de las rutas, como de San Antonio, de abrir temporada. También daba su opinión el concejal Daniel López y decía lo siguiente. Exacto, estamos trabajando con atención disminuida, tenemos algún personal que tiene que estar aislado por prevención, así que estamos con atención disminuida, pero seguimos trabajando. De hecho, ayer hicimos una reunión de la Comisión de Gobierno, donde tratamos muchos expedientes de asuntos particulares, personas que tienen diferentes situaciones con la municipalidad, tratando de dar solución, y en el día de mañana continuaremos con esa Comisión de Gobierno, porque son muchos los expedientes que hay en este sentido, ¿no? En cuanto al tema soluciones de quienes ocupan fracciones de tierra tanto en San Antonio como en las rutas, ¿finalmente se le va dando solución, buscándole la forma de pago también, acorde a cómo está la situación? Sí, eso se está trabajando. Lo que tenemos una gran dificultad es con la factibilidad de agua. Necesitamos que la empresa de agua nos dé factibilidad para acceder a este servicio tan importante, y eso nos está retrasando un poco. Todo lo que tiene que ver con las ordenanzas municipales y la reglamentación que se necesitaba armar ya está hecha. Ahora se está trabajando desde la Subsecretaría de Servicios Públicos en la nivelación de los terrenos que fueron entregados con anterioridad, y además nivelando también en estos días el 115 aniversario. Estamos hablando de terrenos de San Antonio Este. En cuanto a las rutas, ¿cómo está Daniel también? Porque sabíamos que era una de las inquietudes que tenían principalmente el concejal Tomasini y también tu par del mismo bloque. Sí, la misma situación. Estamos necesitando la factibilidad de agua. Allá se hizo la expansión urbana norte de las grutas. Es un sector muy amplio de nuestra localidad que nos va a poder obtener ahí más de 250 lotes para los vecinos de las grutas. Así que bueno, se está trabajando y esperando poder tener todos los elementos necesarios para entregar los terrenos. Este ya comenzamos mes de septiembre, ¿habrá alguna sesión? ¿Qué se dice, Daniel? Sí, seguramente en la Comisión de Gobierno de mañana vamos a definir alguna sesión, sí, sí. Sé que integrará también el seguimiento de comisiones de concesiones. A propósito, ya la mayoría de las concesiones que habían vencido, no sé, llevamos por lo general uno mira los paradores, quinta, tercera, cuarta, bueno, cuarta todavía tenía, la rueda, ¿cómo están? ¿Qué se dice pensando? Y si, ¿qué opinión te merece también? Te decimos, ¿pensamos en temporada? Y hay que pensar en temporada, porque la verdad es una necesidad para nuestro ejido urbano. Lo que tenemos que tener todas las precauciones para que esa temporada sea sanitariamente lo más buena posible, ¿no? Porque el sistema de salud a nivel mundial ha sufrido una demanda tremenda, porque la gente, yo escuchaba por ahí que decían, el sistema de salud de Río Negro no está preparado. No, no estaba preparado en Alemania, en Bélgica, en Holanda, en el mundo no estaba preparado. Colapsaron todos los sistemas de salud. Por eso se hizo este mecanismo de aislamiento para bajar la meseta y la demanda sobre camas de unidad de terapia intensiva sea menor. Entonces, por eso insistimos a la gente que se cuide, que evite tomar mate, evite salir si no es necesario. Así, si bajamos nuestra situación local, podemos avizorar una mejor temporada.
Para hacer una temporada se están planificando un montón de protocolos, porque más allá de que la pandemia acá baje a cero o a niveles mucho menores que los actuales, vamos a necesitar protocolo de todas maneras, porque hasta que no esté la vacuna, necesitamos que haya protocolo por seguridad para que nadie se contagie. Daniel, sabemos que esta pregunta que te estoy haciendo yo son objetadas por las personas. Están los que están, dice, que viene y que venga la temporada porque menos va a generar mano de obra, más allá de pandemia, está el otro que mira por el tema salud. Acá tenemos que empezar a convivir con esto. Tu opinión también como profesional de medicina. Sí, mi opinión, esto personal, es que tenemos que aprender a convivir con las enfermedades de todo tipo, no solamente con esta, y tenemos que esperar que nuestros científicos lleguen lo más rápidamente posible a la vacuna. Es insostenible una sociedad encerrada en su casa por mucho tiempo. Imagínate que la vacuna se piensa recién para mediados del año que viene. Si estos tiempos no se aceleran, es muy difícil que podamos estar todos los vecinos de San Antonio encerrados en nuestras casas y con mucha gente con dificultades para conseguir trabajo, ¿no? Porque muchos de nuestros vecinos dependen de la temporada para llegar a obtener un trabajo digno y poder desarrollarse en esos días, aprovecharlos a full. Tu opinión sería temporada, pero con los protocolos que requiere en estas circunstancias, entonces... Sí, así es, así es. Hay que tener muchos protocolos, todos tienen que tener claro qué rol tiene que cumplir cada uno, cómo hacerlo, capacitar al personal, a los empresarios, a los que van a trabajar de bacheo, de mozo, de mucama, el personal de trabajo tiene que estar altamente capacitado para poder tener una temporada buena. Daniel, ¿se ha mantenido también contacto con epidemiólogos de provincia o algún contratado por la municipalidad o del área también, por ahí, para sumar esto, porque es una opinión nuestra en el caso puntual, pero acá también requiere palabras de especialista? ¿En esa mesa se han acercado ya a Salud Pública, un ejemplo? Por eso te digo que esto es una opinión personal. Después nosotros dependemos de lo que digan los profesionales. Si los profesionales de la salud te dicen no podés tener temporada, no podés tener temporada. Lo mismo hay que esperar a ver qué sucede a nivel nacional, qué dice el presidente, qué dice la gobernadora, y a partir de ahí tomar decisiones. Nosotros tenemos una excelente profesional aquí en la localidad, que es la infectóloga de la Bedoa, que obviamente ella es la que aporta su conocimiento en la materia, y con el asesoramiento de los profesionales, tanto a nivel nacional como provincial, se toman las decisiones. Esto no es que un día se levanta uno y dice vamos a abrir la temporada o no la vamos a abrir. Tenemos que tener una coherencia de acuerdo a lo que digan los especialistas sanitarios. Si los especialistas sanitarios dicen no están las condiciones dadas, no estarán. Uno espera que estén para poder desarrollarnos económicamente, ¿no? Daniel, te llevo para cerrar, con el seguimiento de comisiones y concesiones. ¿Cómo están? ¿Se habla ya de los futuros llamar a licitación? Sí, una de las que se va a llamar a licitación es la quinta bajada, que el municipio ya tomó posesión porque se había vencido. Y se continúa, hasta ahora te digo lo que está ya vigente, ¿no? Aprobado, continuar con la bajada de la rueda y posiblemente Punta Verde, de que continúe el mismo concesionario. Bien, antes de llegar a la parte final de esta edición en vivo de Noticiero 4, vamos a repasar un poquito el decreto municipal. Bueno, recordando que habíamos tenido decreto hasta ayer, ahora modifica ese decreto. Bueno, en este caso, actividades permitidas dentro del ejido de San Antonio Este desde el día 2 de septiembre del 2020 hasta el día 20 del 9-2020, mediante el decreto número 974-2020. El intendente Adrián Casadei dispone para el ejido de San Antonio Este las siguientes medidas vigentes desde el día 2 de septiembre al 20 de septiembre 2020 inclusive. Mantener parcialmente los parámetros esbozados en el decreto 945-2020 e incorporar las ampliaciones que habilitan actividades recreativas, caminatas, running, ciclismo, todos los días de 10 de la mañana a hora 19, están permitidas, horas por supuesto con protocolos de rigor plasmado en las normativas anteriores, en el sector de playas y campo, evitando zona céntrica de los tres centros urbanos, lugar de residencia de cada ciudadano. Se habilitan actividades comerciales como bares, restaurantes,
café y confitería podrán abrir sus puertas para la atención al público lunes, martes, miércoles y domingo de 8 de la mañana a hora 20. Reitero, dice, se habilitan actividades comerciales como bares, restaurantes, café y confitería que podrían abrir sus puertas para atención al público lunes, martes, miércoles y domingo de 8 a hora 20. Jueves, viernes y sábado de 8 de la mañana a hora 1. A la modalidad de takeaway también, o servicio de delivery, de lunes a domingo de 8 a 23. Las farmacias de lunes a sábado de 8 de la mañana a hora 22 horas, con excepción de las de turno. Bueno, esto es parte de este nuevo decreto municipal, mediante el decreto 974/2020 del intendente municipal de San Antonio Este, que amplía actividades nuevamente hasta el día 20 de septiembre, inclusive dice esta parte que ha llegado también a nuestra mesa de trabajo. Bien, mientras tenemos imágenes de San Antonio, de archivo, andamos siempre repasando un poquito los datos del tiempo actuales que tenemos en el Día de la Industria Nacional. 13 grados 7 décimos a la actual que tenemos, la humedad del 42%, viento del sector noroeste a 33 kilómetros, cielo ligeramente nublado. Para la tarde el pronóstico da parcialmente nublado, viento del sector noroeste entre 23 y 31 kilómetros y algunas ráfagas de viento puede haber entre 42 y 50 kilómetros. Esto lo está marcando la página. Para la noche, cielo parcialmente nublado, viento norte entre 23 y 31 kilómetros. El pronóstico para mañana, jueves ya, para mañana una mínima de 8 grados y una máxima de 15 grados. Estamos llegando a la parte final de esta edición en vivo de Noticiero 4 por la pantalla Sao TV, audio que se retransmite por FM La Radio en el 90.7 MHz. A propósito, en el 90.7 MHz andaremos 16:15, 16:20 junto a la señora Verónica Sánchez haciendo el habitual y cotidiano Tardes de Radio. Tardes de Radio, un programa informal, con información, con comentario, con actualidad. Tratamos de ponerle buena música para que la tarde sea amena y llevadera. En la asistencia técnica y puesta en el aire en los estudios de la 97, Francisco Javier López, igual ítem también en la edición del noticiero que tiene Francisco Javier. Una excelente jornada hasta mañana. De la audiencia lo mismo, ya queda el segmento histórico de la mano de Adriana Osómnica, como siempre repasando ese archivo histórico que tiene en los 32 años de la creación de la empresa Sado TV. Ahí viene notas y testimonios que han sido protagonistas. Punto final para esta edición en vivo. Será hasta mañana y muchísimas gracias.